Buenas tardes, gentecica. Estoy aquí en el parque vigilando a los niños mientras juegan. Bueno, vigilando al Younes porque los otros están en una especie de campamento. Bueno, no sé cómo llamarle porque son como unas actividades que hacen en el parque. Bueno, hoy os traigo una colaboración con otra chica parecida a la que hice con Sammy, la de los mundos de Sammy, que era sobre emigrar a otro país. Esta vez lo que tenemos en común es que lo hemos dejado todo. O sea, ella no ha emigrado exactamente, pero sí que ha dejado todo para empezar de cero. Por otros motivos, por otra situación. Ah, no encuentro ni una sola sombra en este parque. ¡Ah! Esta vez habíamos apuntado 12 cosas sobre dejarlo todo y empezar de cero. Cada una en sus circunstancias, porque somos muy diferentes. Ella no tiene niños, son una pareja que han dejado todo para irse a vivir a un barco. Bienvenidos, tripulación, a este capítulo compartido entre Calypso Live y Cintia, donde haremos preguntas y respuestas sobre nuestras vidas, qué nos hizo dar el paso, qué fue lo más difícil. Y bueno, queremos que nos acompañéis también en nuestro canal Calypso Live y veáis lo que es la vida a bordo. Hemos dejado todo, hemos vendido todo y navegamos en un velero junto ¿a quién? a Thor, que es nuestro lobo Nuestro gran que está cliente. durmiendo, Sí, pero sí, sí, sí. O sea que espero que os guste este vídeo que hemos hecho con todo el cariño. el motivo para dar el paso para nosotros ha sido básicamente económico, de trabajo, porque mi marido no encontraba trabajo, estaba ya en paro hacía tiempo, habíamos intentado montar un negocio, no salió bien, luego vino la pandemia y ya fue como de urgente necesidad irnos a otro sitio a buscar trabajo. Yo creo que de otra forma no me hubiera planteado emigrar. Si no hubiera sido por necesidad económica, yo en mi país estaba a gusto. Por todo lo demás, ni tenía necesidad de aventura ni nada más. Simplemente ha sido una decisión económica. Es que realmente para nosotros todo lo demás son contras. El idioma, no teníamos necesidad de vivir una aventura. Ya tenemos bastante aventura en casa con nuestros peques. No tengo inquietud de emigrar por conocer otras culturas o no. O sea, en este sentido prefiero ir de vacaciones a conocer un sitio que emigrar, ¿no? Propiamente dicho. Hay gente que emigra para aprender idiomas o. En nuestro caso no. No ha sido así. Bueno, con respecto al motivo de dar el paso, nos aburre un poco la vida convencional. Más que aburrir, la cuestión de que no hay mucho tiempo, ¿no? Sí, o sea que al final todo es finito y nos vamos a morir dentro ya de pocos años. Y creemos que hay muchas cosas por descubrir, muchos lugares por visitar, muchas experiencias que vivir y no lo queremos perder. O sea, nos queremos hacer responsables de nuestras propias vidas y disfrutar, vivir, conocer y experimentar todo lo que podamos. Perfecto. El tema de si ha sido duro o no, sí ha sido bastante duro. Ha sido duro la búsqueda o sea, el abrirte camino en trabajo, en todo el papeleo inmenso que hay que hacer, sobre todo siendo tantos en casa, ¿no? El papeleo por cada persona de la familia, porque somos siete, ahora ocho con el bebé. Los miedos. Ha sido bastante duro en general. Salirte de la zona de confort, yo creo que es duro siempre. Y bueno, más o menos de lo que esperaba, yo creo que más de lo que esperaba. Yo soy un poco ilusa también, ¿eh? Yo soy muy happy flower, veo lo positivo de las cosas. Y a futuro lo mismo. Cuando tengo una idea, un plan o algo, como que tengo tendencia a ver lo positivo y lo negativo no lo veo tanto. Entonces, por este sentido, por esto ha sido más duro de lo que yo me esperaba. Hombre, desde el punto de vista existencial, ¿no? Desde el punto de No, vista de trabajo en el sí. barco, bienvenido, hay mucho Sí. trabajo, ¿no? Pero Trabajo bueno. físico, sí. O sea, bueno, no sé si más de lo que nos esperamos, tampoco me esperaba nada. Bueno, esperarse, más que esperarse, es el facto que luego estás todo el día Todo el día trabajando trabajando, y todo vas a el día. dormir bien Bien cansadito. Pero cansado. bueno, está bien. Pocas horas descansas en el barco, pero no tienes ese sueño como profundo, exceptuando que no sea. Dormilla. Sí, yo no, estoy todo el Yo día no duermo. como vigilando. Pero duro, o sea, si ¿sí ha sido duro el hecho de dar el paso? No. No, en No.
no. Existencialmente. No, existencialmente no, al contrario. Ha sido un reto, ha sido motivante, ha sido... Aparte que lo acabamos de dar. Sí, hace un par de años contaremos, ¿no? Os contaremos, sí. Realmente ha sido, llevamos meses, muy pocos meses. O sea que de momento no. Físicamente, sí. Es un no parar, eso. Porque no paras en reparaciones del barco, en mover cosas del barco de un sitio para otro, compras, traes, saca, coge... Claro, nos hemos quitado un poco el consumismo de encima, sí. Y los gastos que tenemos son inherentes a supervivencia y barco, o sea, sí. No... Sí. Pero shopping y no, cosas nada, y tal, pero... nada. Pues, nada. Duro, físicamente, que te exige más. Psicológicamente, de momento... También. Hombre, es una vida expuesta, todavía tienes que estar atento a todo, pero... Sí, pero duro, o sea, ha sido duro dar el paso, no. Psicológicamente no. Para ti, no, pues eso, no. Lo que más me ha sorprendido de Bélgica ha sido el idioma, el poder entenderme en inglés, porque no tenía ni idea de que esto era así, algo que no te esperabas. A mí me ha sorprendido mucho que aquí la gente me entendiera en inglés. Yo pensaba que iba a llegar aquí y no iba a poder hablar con nadie en ningún idioma. Ahora salgo yo. Me ha sorprendido también que yo pensaba que no voy a buscar trabajo tan rápido. Gracias a Dios. Hablo pocos idiomas. Lo que es importante, francés e inglés. Estoy trabajando, hablo poco y no pasa nada. Los entiendo y me entienden. En mi caso, me ha sorprendido dos cosas. Una, la capacidad de aprendizaje, y que realmente nunca es tarde, siempre puedes aprender y que con ilusión, verdaderamente y con ganas, se consigue, no sé si todo, pero lo que te propones, yo creo que sí. Y la segunda es un poco más triste, y es que creo que estamos arruinando el planeta. Cuando vives en el barco y vuelves a tierra, te das cuenta de la cantidad de contaminación que genera el ser humano, pero ya no hablo solo de una cuestión de plástico. Acústica, sí. Visual. Visual, todo. Incluso en olfativa, el mar. Olfativa. Sí, todo. Incluso todo. En el mar, ves plásticos, basura. Y esto nos ha hecho recordar una frase de Clint Eastwood, que dice exactamente, la gente dice que deberíamos dejar un planeta mejor para nuestros hijos. La verdad es que deberíamos dejar unos hijos mejores para nuestro planeta. Y bueno, creo que... no digo que, obviamente, que todos sean igual, pero creo que la educación medioambiental es un tema que se tiene que tomar muy, muy en serio, porque está en peligro este planeta. Bueno. Yo, por otro lado, visto que hablamos de qué es lo que nos ha sorprendido, pues a mí me ha sorprendido que, al margen de toda esta literatura de nosotros con el medio ambiente y tal, pero yo creo en la naturaleza. Por ejemplo, he descubierto recientemente que en los depósitos de combustible crecen y se multiplican bacterias que están dentro de unas burbujas de agua microscópicas, y dentro de un entorno como un ecosistema como el diésel son capaces no solamente de reproducirse, vivir y obstruirte todos los circuitos y tal, sino incluso he visto fotografías de depósitos de combustible en un barco de aluminio, hechos de aluminio, y que se comían el aluminio. Esto es que ni Alien lo hace, ¿no? De la película El octavo pasajero. Quiero decir que hagamos lo que hagamos, yo creo que por mucho que contaminemos, es que nos vamos a autodestruir nosotros mismos. Pero la vida, yo creo que va a superarnos y a sobrevivirnos, sobre todo, ¿no? Y eso es bueno de saber. Y me sorprende que fuera así, ¿no? No obstante, cuidemos este planeta. Yo creo que lo peor ha sido la dificultad burocrática en general. A ver, no... ¿Cómo lo explico? Al ser mi marido no europeo, ahí es donde hemos encontrado la mayor dificultad. Realmente, para un no europeo, moverse por Europa no es tan difícil. Sí que es difícil a nivel económico, ¿no? Tienes que tener unos ahorros, o como en mi caso, llevarme el trabajo puesto, digamos. El tema papeleo... Ya sabéis, y eso que aquí facilita mucho, porque como está informatizado hay muchos papeles que no te piden, o sea, no tienes que estar llevando muchas copias traducidas y compulsadas y todas estas cosas. Muchas cosas no hacen falta, en realidad
creo que quizá en España es peor. Porque nosotros en España hemos tramitado algún papeleo de estos para familiares y es bastante tedioso, que al final hasta lo tienes que hacer con un abogado. Aquí no llega tanto, pero sí que es mucho papeleo. Son muchos viajes para arriba y para abajo y esto es un poco agotador. Creo que lo difícil es adaptarte a otros sistemas, como os dije en el vídeo del sistema de las basuras, el sistema que hay aquí para la sanidad. Todas estas cosas creo que es lo difícil, ¿no? Hasta que te acostumbras. Eso me he ocupado principalmente yo, visto que tenemos la bandera alemana y me he enfrentado pues a las autoridades alemanas y es verdad que responden relativamente bien en los tiempos, pero bueno, hay un tema por ejemplo de radio que todavía no he resuelto y estamos en julio y llevo con esto desde abril prácticamente. Y hombre, no es fácil en ningún lado, ¿eh? Desde muy organizado que sea hasta no es fácil, o sea que todavía estamos como en el día de la marmota, de que todo requiere como unos pasos, unos protocolos, unas cosas. Bueno, pero, la verdad, pero en todas las comunidades, ¿eh? No... Sí, sí. O sea, todo es como un poco fin a sí mismo, ¿no? Una maquinaria que necesita autoengrasarse. Y la finalidad última de tenerlo todo controlado y todo apuesto, pues no sé si realmente es la única forma de alcanzarla, es esta. Complicado, muy complicado. Se puede hacer, sí, pero necesitas dedicar tiempo y entrar... La burocracia en esta... siempre es complicada, lenta, tediosa. Bueno, decir que nosotros tenemos bandera alemana, porque Stefano es alemán, bueno, italo-alemán, y entonces nos podíamos acoger a la bandera alemana, que para nuestro caso, como viajeros por el mundo, pues nos facilitaba mucho algunos temas en el barco y así lo hemos hecho, ¿no? Sí, pero aún así, como nuestro barco excede 25 centímetros de los 15 metros, hay una cláusula, una ley en Alemania que a partir de 15 metros, si eres un alemán residente en el extranjero, pues necesitas una persona de contacto responsable que viva en territorio alemán, que sea la persona de contacto para las autoridades. Yo la verdad, no sé, he intentado pensar cuál podría ser la necesidad del Estado de tener esa figura intermedia, etc, etc, y bueno, eso pues me ha complicado bastante. Bueno, pero sí, ya están, los papeles están tramitados, tenemos, estamos pendientes de un tema de la radio, ¿no? Sí, que no me han contestado, no. Pues es que están de vacaciones. Pero bueno, decir que todos los papeles en todos los países son complicados, tediosos y la verdad... Y a mí no me gustan nada. No, aquí lo sé que hay que hacerlo, porque no hay otra forma, no. Pero no me gusta. No. Sí, todo el mundo me ha animado, me ha dicho muy bien, que ahí está mejor, que tienes muchos hijos, familia, que ahí se vive, hay más trabajo y está bien. ¿Te ha dicho que es una locura o algo así? No, me ha dicho que está bien. Y es que la verdad no me acuerdo. Bueno, nuestro entorno se compone de familia y amigos. Como de todo el mundo. Vale, el tema de la familia, a ver. Acaban apoyándote. Te acaban apoyando. Al final. Claro. Porque es así, porque el que te quiere, te apoya. Eso. Pero claro, esto es una vida alternativa donde dejas la vida convencional de lado. Claro, el que lleva una vida convencional no entiende cómo tú puedes llevar una vida alternativa, ¿no? El que trabaja en un despacho y trabaja infinidad de horas y se debe a un jefe o son sus propios jefes, pero tienen muchísimo trabajo, tienen hijos, tienen colegios, tienen hipotecas, pues claro, no que tú salgas de esa rueda, pues yo creo que es complicado de asimilar. Y al principio es como un shock, ¿no? Cuando cuentas que quieres hacer una vida, pues en nuestro caso en un velero, recorrer el mundo, pues, pero ¿y cómo? Y tal, y tu carrera, tu trabajo, tu esto, tu cual, ¿cómo lo vais a hacer? Los primeros pasos son duros, ¿no? Emocionalmente también cuando lo cuentas y cuando recibes un poco, pues un poco, pero luego... Bueno, hay, como has dicho bien, hay varias categorías, ¿no? O sea, los amigos que realmente te quieren, que no son muchos, esos pues te apoyan. Sí. Ahora, hablando del ser humano que nos rodea con esta experiencia nuestra, pues, a ver, también llevar una vida convencional también no es fácil, o sea, también es duro, ¿no?
Para nosotros sí. Bueno, y también para los demás, es una cosa dura. Y lo que buscas normalmente es un poco un refuerzo en la complicidad de que otros están haciendo lo mismo que tú. Así te sientes como un poco justificado en tu esfuerzo y en tu sufrimiento, ¿no? Para uno que se sale de eso, de repente dice, ah, pues mira, quiero cambiarlo todo y tal, pues claro, que genera un cierto impacto desde un punto de vista superficial. Luego se puede depurar, ¿no? Pero en un principio, ah, mira estos, ¿no? Ya veremos cómo les va o... Uf, ya veremos, ¿no? Y ahí... sí, claro, luego por supuesto que tienes el apoyo de tu familia, que siempre están ahí pendientes de dónde estás, cómo estás. Claro, eso, o sea, eso es otro vínculo. Sí, por supuesto. Pero claro, llevar una vida alternativa... estás en el ojo de, ¿no? Estás ahí... Bueno, hay reacciones controvertidas, ¿no? Ahí, sí. Hay de todo. Sí. Pero sí, sí, tenemos el apoyo de todos. Y... sí. Y a algunos les cuesta más, a otros menos, pero... sí. Yo creo que si hace las cosas, no de gol, o sea, no de repente, sino meditadas, dando pasos sobre seguro, ¿no? Creo que es de valientes, no de inconscientes. Nosotros, desde que tuvimos la idea de emigrar hasta que lo hicimos, pasaron unos 6 meses, 7, 8... A ver, esto lo empezamos a hablar en diciembre del 2019 y llegamos aquí en agosto del 2020. Agosto es el mes 8, o sea, unos 8 meses de estar atando cabos para poder hacerlo. Creo que también depende mucho de... del tipo de familia que tengas o de las cargas que tengas en tu espalda, ¿no? Si tú estás solo, sí que puedes hacerlo a la aventura. Te coges una mochila, te vas y si te sale mal, pues ya volverás, ¿no? Pero si tienes que mover contigo muchas personas, tienes que dar pasos más seguros, no puedes irte a lo loco. Entonces, pues cuesta más tiempo de planear, de pensar, de pros y contras, de atar cabos, de... pues eso, de planear mejor las cosas. Para que las posibilidades de que salga mal sean menores. Nosotros estuvimos mirando muchas opciones, varios países. Coreta de marinero. A ver, Mariví, nos preguntan, ¿somos valientes o inconscientes? Por tomar esta decisión, bueno, pues yo creo que mayoritariamente somos valientes porque tomar una decisión así sin haberlo hecho antes, o sea, solo se puede hacer si realmente das el paso con valentía y con determinación. Ahora, también es verdad que a veces somos un poco inconscientes y yo creo que afortunadamente somos un poco inconscientes, ¿no? Porque si estuviese todo premeditado, pensado, estudiado, pues dejas de lado un poco como esa parte infantil de lo que te sorprende y de lo que te genera como más ilusión. ¿Tú qué piensas? Yo pienso lo mismo, cariño. Y Thor creo que también. A ver, mi caso particular, obviamente una mezcla de todo, pero yo creo que en mi caso viene ya de fábrica un poco, ¿no? Porque yo creo que toda mi vida intentado no ceñirme demasiado a las expectativas ajenas y no sé, yo creo que es un paso más de los que ya, de los muchos que he dado en mi vida. O sea, yo me siento muy confortable con eso. Miedos a lo que me depara el futuro, pues no sé, no sé quién lo dijo en su día, o sea, lo peor que puede pasar es que nos moramos y creo que nos va a tocar a todos, o sea que no tengo miedo. Sea lo que sea, es más, en este momento estoy súper contento con esa decisión y ese disfrute constante que estamos teniendo, aunque hay mucho trabajo, pero bueno, da igual, se hace con placer, ¿no? Y el vídeo de colaboración con Cintia, esperamos que os haya gustado, nosotros lo hemos disfrutado y ya sabéis, si os gustan los viajes en familia, la aventura, los animales, descubrir nuevos destinos, la naturaleza, la náutica y saber secretitos de la náutica y de la navegación, nos vemos en Sardenya, próximo destino, a través de YouTube, nuestro canal Calypso Live, o a través de Instagram, Calypso Live Family Blog. Nos vemos, hasta pronto, tripulación, chao. Bueno, gentecica, aquí despido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad ir al canal
de Caliso Family Blog para ver otras 6 preguntas, que os voy a poner aquí cuáles son, por si os interesan. Y nada, os mando un besito y hasta el próximo vídeo. Ha, 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 ha.